está con nosotros Jesús Cortés, quien es cronista de Chautempan. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y precisamente hablando de estas festividades que se acercan, viene a hablarnos acerca de un festival de muertos que se realizará el día de mañana. Platíquenos, por favor. Claro que sí, mira. Muchas gracias por el espacio, ante todo al sistema de noticias. Y pues más que nada venimos a invitarlos a que participen, a que disfruten del festival de Día de Muertos en Santana Chautempan, precisamente el día de mañana 31 de octubre, en donde tenemos actividades a partir de las 10 de la mañana, con la instalación del concurso de ofrendas. Posteriormente a las 12 se realiza la calificación y el recorrido de las mismas, y posteriormente nosotros tenemos dentro de ese lapso del recorrido un grupo de danza que amenizará un poquito a aquel amigo que nos llegue a visitar. A las 2 de la tarde se realizará ya la premiación, y posteriormente nosotros tendremos a las 4 de la tarde una proyección de la película La Nahuala, que inclusive el productor y realizador de esta película estará dando autógrafos a partir de las 4 de la tarde en la galería bajo el portal de ahí de la presidencia municipal. Después de esto tendremos también un ciclo pues de cine de terror con la película Fantasmas del Convento. A las 17:30 horas tendremos una pasarela del Colegio Intercontinental, en el cual también tendrá una participación con una bajo el kiosco de una exhibición o exposición gráfica de lo que son las Catrinas, pero con un concepto modernista muy propio del colegio. Posteriormente, a las 18:30 horas, tendremos el recorrido del desfile que partirá de la unidad Próspero Caguanzi hacia el centro, el Parque Juárez. Posteriormente nosotros tenemos terminado este desfile una audición de música de los 70s, 80s y 90s con algunos DJs, con iluminación, con todo un ambiente propicio que nos va a dar este festival. Y para terminar, tendremos una representación de la obra La Llorona, una obra que es bastante interesante, inclusive quien canta lo va a realizar a capela, y esto se va a realizar al interior de la presidencia municipal. Y finalmente, nosotros tenemos la presentación del grupo La Murga, que es un concepto nuevo en música, un tanto balcánica, con ritmos tradicionales tlaxcaltecas como son el carnaval. Nosotros los invitamos para que vengan y disfruten con nosotros de este festival, y que de verdad que todo aquel que llegue a participar y a venir a conocer esto, pues se va a llevar una sorpresa, porque no solo es este festival y estos actos, sino también se van a agregar algunas adecuaciones como son la venta de dulces típicos que se van a realizar ahí en el Parque Juárez, y que ahí vamos a tener a verdaderos productores a unos precios muy bajos, muy accesibles para toda la gente. De hecho, ya están instalados a partir del día de hoy y el día de mañana. Pues esto es lo que nosotros quisiéramos compartir, convivir, y que disfruten de la magia, de los olores, de los sabores, de esto que es misticismo, de una fusión sincrética de lo prehispánico con lo católico. Muy importante la invitación que nos hace para toda la gente que nos ve, nos escucha. Recuerde que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, puede disfrutar de todos estos eventos. Un desfile, esta puesta de las diferentes ofrendas, el concurso y demás actividades. Así que bueno, pues Chautempan los espera para disfrutar de este Festival de Muertos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.